Daniel González. Dani, 50 anys, nascut a Buenos Aires, però viu a Barcelona des de fa 4 anys. A l'Argentina va treballar d'enginyer tècnic aeronàutic. Viu amb dos siamesos. En Daniel troba els sofisticats components robòtics dels seus dissenys en bicicleta, enginy que l'acompanya a les batudes que fa diàriament. Generalmente cuando salgo con mi bicicleta encuentro cosas. No salgo a buscar, salgo a encontrar. La gente tira de todo lo que te puedas imaginar. Desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas. Generalmente yo recojo las cosas más pequeñas. El nostre singular Víctor Frankenstein completa les seves criatures amb l'ajut de cargols, tornavís i trepants. Utilizo material reciclado porque el material reciclado siempre está allí y siempre va a estar allí. Siempre tiramos basura y siempre se puede utilizar. Con este cassette que me he encontrado, construiré un robot. Construyo un robot con material reciclado. I aquí els tenim. Són els robots que van néixer a la brossa. Yo creo que los robots son la síntesis de todo lo que yo he visto cuando era niño en la televisión. Los dibujos animados y las películas. Yo creo que a los niños en los robots les llama mucho la atención. Y a mí me ha quedado el tema de los robots. El va marcar el seu avi, un ebenista que tenia una habitació plena de ninots i creacions de fusta. Yo me siento artesano porque creo que el trabajo que yo hago lo puede hacer mucha gente. Es un ejemplo para que los demás también hagan cosas con reciclado, hagan cosas a partir de la basura y de las cosas que encuentran. Hola, Tony. He encontrado esto. Mira, para hacer... Perfecto. ¿Qué nos vas a hacer con eso? A ver. Los robots. Voy vale. Bueno, cuando lo tenga terminado... Nos lo enseñas, a ver. Te los enseño, pero bueno, en síntesis es este, este y estos dos. Y bueno... Perfecto. A ver qué sale. Venga, pues tenemos aquí a nuestro artistazo, al fabricante de robots, al bicho, que ha venido a vernos a la tienda. ¿Y qué? Mucho género, ¿no? ¿Has visto? Muchísimo. ¿Eh? Hay que venir con mucho tiempo acá para... Pero bueno, algo se rescata. Algo se hará, venga, pues ahí estamos. Vamos a ver qué nos haces, amigo. Bueno, muchas gracias. Sí.